informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Por cierto, muchísimas gracias a las personas que también nos visitan en nuestra cuenta en YouTube, nuestro canal de YouTube Gerencia para Todos. Ahí está la colección de los programas de radio y televisión y también están las emisiones en vivo que realizamos. Les invitamos por eso a que a través de Instagram sobre todo vean la... todo el cronograma y horarios de nuestra amplia red de radio y televisión. Herencia para Todos está en radio, televisión, web y también en nuestros eventos, sobre todo nuestro curso La Máquina Financiera, que dictamos conjuntamente con el Colegio de Economistas. Las personas interesadas pueden escribirnos a gerenciaparatodosya@gmail.com, gerenciaparatodosya@gmail.com, para inscribirse en nuestra iniciativa La Máquina Financiera, y vamos a clasificarlos a los interesados de modo que va a ser grupos homogéneos para dictar este curso que hacemos conjuntamente con el Colegio de Economistas. Miren, en la construcción de la máquina financiera es muy importante primero cumplir con todas las leyes. Es fundamental que cumplamos con todas las leyes para que nuestro emprendimiento resulta inclusive hasta más económico. Cumplir con la ley es muy económico versus el riesgo de que nos cierren o que no cumplamos con alguna disposición. Va a ser más costoso, mejor cumplir con todas las leyes. Y también dentro de ese aspecto está el de la contabilidad. Es necesario que tengamos un registro contable y un establecimiento día a día de lo que va ocurriendo financieramente en nuestro negocio, cómo va nuestro flujo de caja. Recuerden que ya hicimos, en programas anteriores hablamos del plan de negocios y ahí está establecido cuáles vamos a hacer los flujos de salida y de entrada, y eso se va a reflejar en la contabilidad. Entonces hay que planificar estos aspectos de manera muy seria, también hacer el análisis de costos respectivo. Eso lo vamos a lograr con la contabilidad, por eso es muy recomendable que tengan la asesoría contable para ello. Y busque un contador, eso es importantísimo en el negocio. Vamos a una pausa comercial y vamos a seguir en este gran bloque de Gerencia para Todos. Ya todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La Venezolana de Seguros y Vida. Te aseguramos cosas buenas. Seguimos en Gerencia para Todos. Nos quedamos en el punto de la contabilidad y el flujo de caja. Esto es muy importante porque proporciona un análisis de cómo fluye el dinero en nuestro negocio. Y planificar, nos ayuda a planificar cuáles van a ser las ventas estimadas, los costos, las inversiones de capital que debemos realizar, y proporciona una lista de comprobación de todos los conceptos de gasto y de ventas. Por cierto, nos han pedido desarrollar el tema de ventas, lo vamos a hacer en varios programas. También tenemos una actividad con el Colegio de Economistas referida al tema de ventas, y aquí denominamos ventas dinámicas, y tiene mucho tecnicismo el tema de ventas, no solo motivación. La fortaleza de nuestro curso de ventas radica en las técnicas que podemos emplear para vender más, para conocer las necesidades de nuestros clientes y cerrar ventas efectivas y generar un flujo de caja positivo. Ese tema lo vamos a tocar con bastante vigor, cómo vender. Otro aspecto importantísimo
que tiene que ver con la contabilidad y con el plan de negocios es el financiamiento. Cuando una máquina financiera debe crecer, porque eso es nuestro objetivo, crecer, bueno, tenemos que pensar en el financiamiento, porque muchos emprendimientos comienzan con el financiamiento propio, o sea, nosotros comenzamos con nuestro propio dinero, con nuestros propios recursos, y después podemos, por ejemplo, involucrar a socios o a familiares, acá en aportes de capital, está financiando con eso tu emprendimiento. Pero también puedes recurrir a la banca y eso te permite crecer, porque uno de los factores fundamentales es el manejo del tiempo. Si tú esperas que tu máquina financiera haga los retornos correspondientes para reinvertir, bueno, eso te puede llevar un tiempo. Mientras que con el financiamiento puedes crecer inmediatamente. Es decir, al ingresar ese capital a la empresa, con eso puedes hacer aumentos en la capacidad de producción, por ejemplo, y ampliar tus mercados o crear sucursales o expandirte a nivel nacional o expandirte a nivel internacional. Por eso es tan importante la contabilidad, el registro de los flujos de caja y el tema de financiamiento. Sigan con nosotros aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Ya regresamos.